Steven. Steven. Se reabre esta audiencia pública sobre las excepciones preliminares y eventuales fondos, reparaciones y costas del caso Petro Urrego versus Colombia. Corresponde ahora que la representación de la presunta víctima y la representación del Estado expongan sus alegatos finales orales sobre las excepciones preliminares, eventuales fondos, reparaciones y costas en el presente caso, y que la representación de la Comisión Interamericana presente sus observaciones finales. Daré ahora la palabra a los representantes de la presunta víctima para que presenten sus alegatos finales orales. Tienen ustedes 30 minutos. Señora Presidenta, señores jueces y jueza, ilustres agentes estatales, señora y señores integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, buenas noches a todas y todos. La introducción estará a cargo de quienes habla, integrante del colectivo de abogados. La parte de hechos, mi colega Carlos Rodríguez Mejía de Minga, y los derechos violados, mi colega del colectivo Alejandra Escobar. Históricamente, la democracia en Colombia ha estado atravesada por una política de exclusión de la participación política. Un ejemplo de ellos fue el fenómeno del Frente Nacional, que durante 16 años impregnó a la sociedad de una lógica bipartidista entre liberales y conservadores, que representó un obstáculo para la consolidación de una democracia real que representara a los sectores que profesaran ideas políticas diferentes. Colombia se caracteriza por un fenómeno de violencia política dirigida contra el movimiento social y los opositores políticos desde 1930, el cual se agudizó con el aniquilamiento del movimiento gaitanista entre 1948 y 1953, que dio comienzo al período siniestro de la violencia y posteriormente con el exterminio de la Unión Patriótica y el Partido Comunista. De otro lado, la violencia de manera frecuente se acompaña con la estigmatización como arma para la exclusión política. En este sentido, cuando empezaron a surgir los movimientos guerrilleros de izquierda en 1962, se inició una política de señalamiento dirigido contra cualquier persona que se atreviera a cuestionar a quienes estaban en el poder, independiente de su relación verdadera con la insurgencia. Como lo ha dicho esta Corte, los pronunciamientos de altos funcionarios públicos dirigidos a desmotivar la participación política puede propiciar o exacerbar situaciones de hostilidad e intolerancia hacia la disidencia política. Con la Constitución vigente, el Estado colombiano se proclamó como un Estado social de derecho, incluyendo de sus pilares fundamentales la democracia participativa, e incluyó el Estatuto de la Oposición, el cual debía regularse por mandato constitucional.
Esa promesa fue reiteradamente incumplida por el Estado. El último senador electo de la Unión Patriótica y el Partido Comunista, Manuel Cepeda, presentó un proyecto en ese sentido a comienzos de los 90. El Estatuto de Oposición fue aprobado 26 años después del asesinato del senador y el exterminio de la Unión Patriótica. El punto 2 del acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno nacional planteó, entre otros, la consideración de una serie de medidas para facilitar el tránsito de la guerrilla a la vida civil, a través de un movimiento o partido político, en la perspectiva de fortalecimiento democrático, reconociendo textualmente la necesidad de facilitar la constitución de nuevos partidos y movimientos políticos que contribuyan al debate y al proceso democrático y tengan suficientes garantías para el ejercicio de la oposición y ser verdaderas alternativas de poder. El acuerdo de paz reconoció que para la construcción de la paz estable y duradera se requería la promoción de la convivencia, la tolerancia y no estigmatización, que aseguren unas condiciones de respeto a los valores democráticos y por esa vía se promoviera el respeto por quienes ejercen la oposición política. No obstante, a la fecha han sido asesinados más de 185 excombatientes de la FARC, sin judicializar a los responsables. Y hasta el 20 de enero del presente año, 20 líderes sociales fueron asesinados, estableciendo un nuevo récord durante los últimos 4 años en nuestro país, según la ONU. Los eventos históricos relatados demuestran una tendencia de negar garantías a la oposición política para ejercer libremente su derecho a la participación, lo cual afecta gravemente el juego democrático al impedir que cualquier persona que piense diferente pueda expresar sus opiniones sin que sea sujeta a señalamientos, hostigamientos, amenazas, agresiones físicas y, en el peor de los casos, ejecuciones extrajudiciales. En consecuencia, dentro de una sociedad democrática, no solo deben ser aceptadas las expresiones o ideas favorables al gobierno de turno, sino también aquellas que confrontan, ofendan, indignan, molestan o en especial en un contexto en el cual la falta de garantías implique el menoscabo de otros derechos convencionales. En el caso de la víctima, Gustavo Petro, tiene alta significación para nuestro país, en tanto se refiere a las garantías con las que debe contar la oposición política para participar en el foro democrático. Esta representación considera que la decisión que adopte esta Corte puede tener un efecto positivo en la construcción de la paz en Colombia y la consolidación de la democracia representativa, uno de los pilares del sistema interamericano de derechos humanos. A continuación, le cedo la palabra a mi colega Carlos Rodríguez. Con su venia, señora presidenta, mi nombre es Carlos Rodríguez Mejía, soy integrante de la Asociación para la Promoción Social Alternativa y profesor de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, y represento también a la víctima Gustavo Petro. Ya se ha dicho aquí, señora presidenta y señores jueces, que el señor Gustavo Petro es ante todo un dirigente político colombiano
que ha ocupado muchos cargos, con muchas dificultades, como él lo contó, con muchos obstáculos provenientes de el régimen político colombiano, que ha sido un régimen con poca tolerancia y con poca participación de la oposición política. Por ser un líder de izquierda, como lo contó él esta mañana, ha sido perseguido, ha sido obstaculizado, su familia amenazada, él amenazado. Y de los últimos obstáculos que él también informó esta mañana, a pesar de que su movimiento político obtuvo la segunda votación para las elecciones presidenciales, 8 millones de votos, cosa que no ocurría, no había ocurrido en este siglo y desde mediados del siglo pasado tampoco ocurría, su movimiento no tiene personería jurídica, de manera que no tiene todos los derechos de un partido de oposición, que es la subvención del Estado. Se ha dicho y se ha señalado aquí que Gustavo Petro ha sido objeto de distintas actuaciones por parte de órganos como la Procuraduría y la Contraloría. La Procuraduría le impuso una sanción por el tema de las basuras, que aquí se explicó ampliamente, y esa sanción fue anulada por el Consejo de Estado. Sin embargo, y esto se dijo esta mañana, pero quiero reiterarlo, y un poco para corregir al señor Maya, desde el comienzo el Consejo de Estado dijo que era efectos interpartes y que por lo tanto exhortaba al gobierno para que legislara. Cuando un tribunal en Colombia exhorta, es una invitación, pero no una orden. Un exhorto, en ese caso, es una invitación y por supuesto el gobierno no ha legislado sobre la materia. Después la Contraloría y la Procuraduría pidieron aclaración y el Consejo de Estado les dijo, no hay lugar a la aclaración porque ya dijimos que es interpartes en un auto que profirió el Consejo de Estado. Quisiera señalar que además de las sanciones de la Procuraduría, y algo que quiero que ustedes tengan claro, no es que la Contraloría Distrital de Bogotá pueda destituir a personas, sino que alguien que es sancionado por una falta, por un detrimento fiscal y no paga ese detrimento fiscal, figura en un boletín fiscal que tiene la Procuraduría y que impide y que inhabilita a la persona para ocupar cargos públicos. Esa es la vuelta. No es que la Contraloría sea un nuevo órgano de control, sino que por esa vía inhabilita. Hay unos hechos sobrevinientes que corresponden a, por ejemplo, la sentencia del Consejo de Estado sobreviniente y también la sanción que la Procuraduría le impuso, pero ese hecho sí alcanzó a figurar en el informe final. La Corte Constitucional, y con esto termino, extendió la inhabilidad que puede producir ese estar en el boletín fiscal de la Fiscalía a las personas que aspiren a la presidencia de la República, al Senado y a la Cámara, cuando hasta ese momento la jurisprudencia constante de la Corte Constitucional y de todos los doctrinantes del derecho público colombiano era que las inhabilidades para ser presidente, senador y representante estaban expresamente en la Constitución. Y ahora la Corte aplica una ley para hacerlos también inhabilitados. Esos son los hechos, nos sumamos a los hechos que presentó de manera muy precisa y contundente la ilustre Comisión Interamericana. Aquí dejo la palabra a mi colega María Alejandra Escobar. Muchas gracias, señora. Nuevamente, buenas noches a todas y todos. En el presente caso, la responsabilidad internacional del Estado colombiano se configura por la violación de derechos políticos y garantías judiciales de la víctima, Gustavo Petro Urrego, derivada, entre otros, de la facultad sancionatoria que tiene la Procuraduría para destituir a funcionarios elegidos mediante voto popular. Dicha facultad, al ser elegida por una autoridad administrativa y no judicial, contraría las salvaguardas que establece la Convención.
Adicionalmente, cuando la potestad sancionatoria es utilizada en un ejercicio de desviación de poder, como en el presente caso y otros que se reflejaron en el testimonio del senador Iván Cepeda Castro, constituye discriminación por razones políticas contraria a los principios democráticos que inspiran el sistema interamericano. Así pues, en el caso del senador Gustavo Petro Urrego, las violaciones convencionales se concretan en: primera, la sanción de destitución e inhabilidad en su contra impuesta por la Procuraduría en razón de la implementación del esquema de basuras de la ciudad de Bogotá. Segundo, el conjunto de procesos disciplinarios y fiscales adelantados con posterioridad a la sanción inicial impuesta por la Procuraduría. Tercero, la expedición de la Ley 1864 de 2017 que introduce en el Código Penal el tipo penal de elección ilícita de candidatos. Esto es, castiga con pena de prisión a los funcionarios que, habiendo sido electos, tengan sanciones fiscales, disciplinarias o penales en su contra. Así, se elevan las consecuencias de una restricción arbitraria a los derechos políticos a una conducta penal. Esta cadena de acciones y decisiones configuran en su conjunto responsabilidad estatal por violación de la Convención Americana, al derivarse de la potestad otorgada a una autoridad administrativa para restringir derechos políticos de funcionarios electos popularmente, sin que medie sentencia emitida por juez penal, como demostraremos en la sección final del presente alegato. A continuación nos referiremos a las excepciones preliminares planteadas por el Estado colombiano para posteriormente retomar las alegaciones de fondo invocadas por la Comisión y los representantes. El Estado colombiano ha argumentado que en el presente caso se trata de un hecho superado, que la CIDH y los representantes solicitan un control abstracto de convencionalidad, que no se habrían agotado otros recursos internos y que no existen evidencias para declarar la vulneración de los artículos 5 y 23 de la Convención. En primer lugar, no se trata de un hecho superado, como alega el Estado colombiano. Sobre la víctima, todavía pesan investigaciones disciplinarias y sanciones fiscales que no cuentan con decisión definitiva y afectan el libre ejercicio de sus derechos políticos. Debemos reiterar que el hecho que la víctima haya accedido y permanecido en cargos públicos se debe en gran medida a las medidas cautelares que en su momento otorgó la Comisión Interamericana y a posteriores decisiones de protección que adoptaron los jueces constitucionales y administrativos. De manera que la permanencia de Gustavo Petro Urrego en la vida política se debe al uso de mecanismos judiciales y no a la protección estatal de sus derechos políticos. En segundo lugar, como se deriva del acervo probatorio y del propio testimonio de la víctima ante la Corte, no se trata de una vulneración hipotética o abstracta como indica el Estado colombiano. Sus efectos permanecen. De la naturaleza misma del fallo de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, se desprende que sus efectos solo pueden ser interpartes, impidiendo que se constituya como una garantía de no repetición. De allí que subsiste una falta de reparación integral de la víctima, debido a que dicha acción solo cumple medianamente con uno de los elementos de la reparación, esto es, la restitución. En consecuencia, tal como señalamos en nuestro ESAP, en el presente caso la reparación integral de la víctima, por violación continuada de sus derechos políticos, significa, entre otras, la adopción de garantías de no repetición, medidas de restitución, medidas de satisfacción e indemnización. En consecuencia, en el presente caso, no se superará el hecho ilícito internacional mientras el Estado no dé cumplimiento a su obligación general contenida en el artículo 2 de la Convención. Esta falta de adecuación de la normativa genera que se sigan presentando casos con la misma motivación ante la jurisdicción administrativa e interamericana. En tercer lugar, el Estado colombiano ha utilizado las interpretaciones de la Corte Constitucional para legitimar la potestad sancionatoria de estos órganos administrativos. Es así que, con posterioridad al informe de fondo de la Comisión, se emitió la sentencia C-101 de 2018, la cual reafirma las facultades de autoridades administrativas para limitar derechos políticos a las personas que se encuentran reportadas en el Boletín de Responsables Fiscales, extendiendo la inhabilidad allí contemplada a cargos de elección popular, tales como senador o presidente de la República. Los argumentos de esa sentencia se sustentan en la figura del margen de apreciación nacional, según la cual los estados estarían facultados para realizar interpretaciones de instrumentos internacionales cuando no existe un consenso respecto a una norma en específico. Para esto, es evidente que la figura no es aplicable, ya que existe un consenso internacional que parte del mismo texto convencional sobre el cual los dos órganos del sistema interamericano se han pronunciado sobre la regla aplicable cuando se trata de restricciones a los derechos políticos en casos de funcionarios electos por voto popular, como lo hizo en la reconocida sentencia López Mendoza contra Venezuela. Lo anterior, tomando en consideración que estamos frente a un caso en el que se presentaron infracciones a los derechos políticos y al debido proceso,
y en el que, según argumenta el Estado, la facultad sancionatoria que dio lugar a dicha infracción es constitucional y convencional, de acuerdo con las consideraciones de una sentencia de la Corte Constitucional colombiana, misma que hasta hoy ha permitido el desborde de la facultad sancionatoria a los funcionarios de elección, de la Procuraduría General de la Nación. Respecto de funcionarios de elección popular, bajo el argumento que dicha sentencia puede ser considerada un parámetro de convencionalidad. En cuarto lugar, respecto a la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos, deberán ser declaradas extemporáneas por esta carta las alegaciones, en tanto fueron alegadas exclusivamente en la contestación estatal de 4 de febrero de 2019. En particular, sobre los hechos denominados supervinientes, los representantes nos permitimos reiterar la decisión del caso Memoli contra Argentina, respecto de la oportunidad procesal adecuada para interponer este tipo de alegaciones. Finalmente, si bien el Estado colombiano solicitó a la Corte que se declare incompetente para conocer sobre las vulneraciones relativas a los derechos 5 y 25, en atención a una presunta falta de evidencia de las vulneraciones y la supuesta inexistencia de la restricción de los derechos consagrados, respectivamente, debemos reiterar, tal como lo ha hecho la Corte en diferentes oportunidades, que independientemente de la naturaleza que pretenda otorgarle el Estado a lo planteado, si al momento de analizarlo resulta indispensable la valoración de los medios de prueba, o considerar el fondo del caso, el mismo perderá su carácter preliminar. De esta forma, los representantes solicitamos a la Corte Interamericana que desestime las excepciones preliminares interpuestas por el Estado colombiano y continúe con el análisis de fondo sobre las vulneraciones de los postulados de la Convención Americana. Respecto al fondo del asunto, primeramente debemos reiterar que el Estado colombiano es responsable por la vulneración de los derechos políticos de la víctima Gustavo Petro Urrego. Al respecto, la manera en que se contemplan las salvaguardas de los derechos políticos en el artículo 23.2 de la Convención Americana es clara. Sobre el particular, esta Corte, en el caso López Mendoza contra Venezuela, interpretó esta disposición en casos de funcionarios públicos electos por voto popular, señalando que la afectación a derechos políticos debería hacerse mediante una sanción penal que debería tratarse de una condena por un juez competente en el proceso penal, señalando además que ante el incumplimiento de estos requisitos se tendrían que haber respetado las garantías judiciales contempladas en el artículo 8 de la Convención. Al respecto, el peritaje de Alfredo Beltrán Sierra señala desde su experticia que la Procuraduría General de la Nación carece de competencia para suprimir o decretar la inhabilidad política de servidores públicos elegidos por votación popular, por cuanto así se restringe con grave afectación al ejercicio pleno de las libertades públicas y se menoscaba la integridad del Estado democrático. Hasta el momento, el argumento del Estado para justificar la restricción a los derechos políticos del señor Gustavo Petro ha sido elevar a un parámetro de convencionalidad la interpretación realizada por la Corte Constitucional sobre normas constitucionales, el Código Disciplinario y la Ley 610 de 2000, normas que facultan a órganos de naturaleza administrativa para imponer restricciones. Al respecto, los representantes de la víctima aprovechamos esta oportunidad para reiterar, como lo hizo la Comisión en su informe, que los órganos del sistema interamericano son los únicos autorizados para interpretar las disposiciones de la Convención, por lo cual no es válido invocar disposiciones de derecho interno para justificar el incumplimiento de una obligación internacional. Esto último ha sido señalado por esta Corte en su reiterada jurisprudencia y se contempla en el artículo 32 del documento sobre responsabilidad internacional de los Estados, el cual consagra una cláusula denominada la irrelevancia del derecho interno. Lo anterior se refuerza al existir una interpretación del artículo 23.2 de la Convención por parte de la Corte Interamericana que establece un criterio claro respecto a la restricción de derechos políticos de funcionarios electos por voto popular. Dicha restricción impacta tanto la dimensión individual como la dimensión colectiva que hace parte del contenido de estos derechos. La violación de los derechos políticos de Gustavo Petro se concretó entonces, entre otras, a partir de la sanción disciplinaria interpuesta por la Procuraduría que lo destituyó e inhabilitó de su cargo como alcalde de Bogotá, sumada a otra sanción disciplinaria impuesta por este mismo órgano, dos sanciones de responsabilidad fiscal y una impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio, acumulando en total 5 procesos con 5 sanciones que restringen sus derechos bajo una facultad contraria al artículo 23.2 de la Convención. En este sentido, los representantes de la víctima, reiteramos que la violación a los derechos políticos se mantendrá hasta tanto no se hayan adoptado las disposiciones de derecho interno que impidan la aplicación reiterada de normas que facultan la potestad sancionatoria para restringir derechos políticos de funcionarios de elección popular de manera ilegítima. Por otro lado, el Estado colombiano es responsable por la vulneración de las garantías judiciales en perjuicio de Gustavo Petro Urrego, como señalaremos a continuación.
En primera medida, si bien en su escrito de contestación el Estado refiere que una misma autoridad formule el pliego de cargos sea la que posteriormente juzgue la responsabilidad del procesado, no resulta en ningún caso contrario a las garantías de imparcialidad y presunción de independencia. Sin embargo, en este caso existen claros elementos de prejuzgamiento, tal como pudo referir la testigo Olga Giraldo en su testimonio. ¿En el que refiere? Pues en otros textos del pliego se leen afirmaciones semejantes, como era notorio, claro, evidente, está demostrado, es incuestionable, por lo que al responder el pliego se cuestionó la imparcialidad del juzgador disciplinario, quien ya daba por demostrado los hechos que servían de sustento a los cargos formulados. Adicionalmente, debemos referir que el proceso disciplinario adelantado por la Procuraduría no cumple con la garantía de imparcialidad, en tanto algunos funcionarios que le integran, incluso aquellos que conforman la sala disciplinaria, son de libre nombramiento y remoción, por lo que no tiene independencia e imparcialidad suficiente respecto de su superior jerárquico, en tanto está en juego su propia estabilidad laboral. Además, en el marco del proceso disciplinario adelantado por la Procuraduría, el Estado no adoptó ninguna práctica tendiente a garantizar el derecho a recurrir el fallo, de tal manera que se respetaran todas las garantías del debido proceso, como por ejemplo, haber permitido que una persona diferente a la que emitió el fallo conociera el recurso, en aras de determinar la existencia de errores en la decisión y que ocasionaron ciertos perjuicios a la víctima en el presente caso. Lo anterior, pese a que el Estado colombiano ya ha sido condenado por organismos como el Comité de Derechos Humanos por violaciones al debido proceso. Los representantes reiteramos que el único recurso disponible en sede disciplinaria era el recurso de reposición. Al respecto, en su testimonio, la abogada Olga Giraldo Durán señaló: en los procesos disciplinarios contra el doctor Petro solo cabe el recurso de reposición. En consecuencia, la naturaleza del recurso no cumple con los estándares interamericanos relacionados con las restricciones que los derechos políticos pueden hacerse a través de una sentencia emitida por la jurisdicción penal en virtud del artículo 23.2 convencional, sentencia que es susceptible de recursos como la apelación y que en consecuencia satisface la garantía contemplada en el artículo 8.2h relacionada con el derecho a recurrir el fallo, logrando así que una autoridad jerárquicamente superior pueda realizar un análisis imparcial sobre el caso y adoptar las decisiones que correspondan. A continuación, María Paula Lemos intervendrá. Buenas noches nuevamente para todos y todas. A continuación me referiré a la alegada violación sobre los derechos políticos, igualdad ante la ley y discriminación que fue ejercida en contra del senador Gustavo Petro. Debemos tener en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado en sentencias como Tribunal Constitucional versus Perú que las decisiones que son emitidas con una motivación o finalidad distinta a las que confiere las potestades legales a una autoridad constituyen desviación del poder. En este sentido, las decisiones emitidas por la Procuraduría General de la Nación están enmarcadas dentro de un acto de discriminación encubierta o desviación del poder, en tanto las sanciones que dan lugar a la restricción de los derechos políticos del señor Gustavo Petro perseguían un fin discriminatorio, tomando en consideración las siguientes razones. En primer lugar, debemos mencionar que por regla general las personas que destituía el entonces procurador Alejandro Ordóñez tenían en cursos procesos penales y esos procesos eran por delitos contra el patrimonio económico. De hecho, algunos de esos exfuncionarios se encuentran actualmente condenados mediante sentencia penal por vía de esta jurisdicción. Al respecto, debemos resaltar que en el caso concreto del senador Gustavo Petro, en ningún momento este proceso dio avance, debido a que la investigación que se inició fue archivada por la Procuraduría General, fue por la Fiscalía General de la Nación. Adicionalmente, debemos resaltar que este caso, así tal cual sucedió acá, como se mencionó esta mañana por parte de la víctima, es un caso muy similar al de la senadora Piedad Córdoba, en la cual también salió absuelta por parte de el Consejo de Estado en nulidad y restablecimiento del derecho. Asimismo, debemos indicar lo que se manifestó por parte del testigo Iván Cepeda al referirse a la afectación de sus derechos en el marco del proceso disciplinario adelantado por la Procuraduría General de la Nación. Cito textualmente: considero que ha habido intencionalidad política en las quejas que se han presentado en mi contra. Con las mismas se ha intentado limitar el ejercicio de mis derechos como congresista, en especial
especial el derecho a ejercer control político y mi labor de defensa de la paz y de los derechos humanos. Más adelante se refirió a su experiencia en el desarrollo de la investigación, aduciendo que es evidente la intención de menoscabar mis derechos y el ejercicio de mi actividad parlamentaria y el interés que tuvo el entonces procurador general Alejandro Ordóñez, quien por favorecer los intereses del senador Uribe Vélez, de quien resultó luego de dejar el cargo copartidario de la organización política Centro Democrático, de la que incluso ha sido precandidato para la presidencia de la República, violentó mis derechos a la presunción de inocencia, al debido proceso y el derecho a la defensa durante las actuaciones. Cabe resaltar tanto el caso de la ex senadora Piedad Córdoba como del actual senador Iván Cepeda, ya que ellos para el momento de los hechos y en la actualidad hacen parte de una corriente de oposición política. Adicionalmente, queremos manifestar que el Estado en su contestación indicó que los representantes de la víctima no logramos desvirtuar la presunción de legalidad de actos administrativos que se reputan discriminatorios y por ende tal desviación del poder no existía. Sin embargo, debemos mencionar que en la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho del Consejo de Estado, al resolver dicho mecanismo, lo que estableció el Consejo fue que estos actos estaban viciados de nulidad por falta de competencia del ente que impuso la sanción y además la violación al principio de tipicidad de la falta disciplinaria que guardaba relación estricta con el principio de legalidad de la sanción. Lo que quiere decir que la misma sentencia del Consejo de Estado desvirtúa la presunción de legalidad que tenían estos actos administrativos. Y en esa razón, nosotros solicitamos a la Corte Interamericana que aplique para este caso en concreto de desvío del poder lo que se aplicó también para el caso Granier y otros versus Venezuela, en donde se estableció que cuando se trata de una categoría sospechosa de discriminación dentro de las cuales están las opiniones políticas, la inversión de la carga de la prueba puede operar y en este sentido es la autoridad que emitió el fallo o la autoridad estatal quien debe entrar a probar el por qué no constituye una discriminación por opiniones políticas o un desvío del poder, esa motivación que estaba dentro del acto administrativo. Adicionalmente queremos manifestar que tal como sucedió en el caso General Gallardo versus México, las múltiples acciones disciplinarias y fiscales instauradas en contra de la víctima del presente caso en tan poco tiempo constituyeron un acto de persecución y de hostigamiento a través de los recursos que hoy por hoy brinda el aparato judicial colombiano. Por lo tanto, existe el riesgo de que los hechos que originaron las violaciones a los derechos humanos en el presente caso vuelvan a repetirse y además resulta pues contrario el hecho que existan todos estos procesos en curso y que hayan sido abiertos una y otra vez por el mismo ente que es la Procuraduría y en su caso la Contraloría. Para lo demás, lo que tiene que ver con reparaciones, solicitamos por parte de los representantes de las víctimas que se remitan a el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas y con su venia esta representación descansa. Muchas gracias. Muchas gracias. Daré ahora la palabra a la representación del Estado para que presente sus alegatos finales orales. Tienen ustedes la palabra. Indiquen, por favor, quién va a hacer uso de la palabra. Gracias, señora juez. Vamos a hacer uso de la palabra mis colegas María del Pilar Gutiérrez, Nicolás Ramos y Camilo Gómez directamente. Señora jueza, señores jueces de la Corte Interamericana, representantes de la presunta víctima, representantes de la Comisión Interamericana, colegas defensores del Estado colombiano, señor embajador de Colombia, público que nos acompaña. Colombia, como ustedes lo saben, es un país democrático, de gente buena, honesta, incluyente, trabajadora, que lucha con todas sus fuerzas para vivir en paz, para acabar con el narcotráfico y la violencia guerrillera o la violencia criminal, y que hace enormes esfuerzos para que la administración pública sea eficiente, para cuidar los recursos públicos y para luchar contra la corrupción. Colombia, señores jueces, ha sido un defensor acérrimo del sistema interamericano de derechos humanos desde su nacimiento y fue uno de los líderes que impulsó la Carta Democrática Interamericana, uno de los más valiosos instrumentos para la defensa de la democracia en el continente y parámetro obligatorio para la interpretación adecuada de la Convención Americana de Derechos Humanos.
estamos convencidos de la importancia y legitimidad del sistema de protección de derechos humanos, a tal punto que el Estado colombiano en mucho más de una ocasión ha reconocido su responsabilidad internacional cuando existe un claro sustento fáctico y jurídico para ello, tal como bien lo conoce esta Corte. Sin embargo, y luego de un análisis juicioso y objetivo del expediente y de las pruebas que en él reposan, el Estado tiene la firme convicción de que en el presente caso no hay razón legal ni fáctica para que esta Corte pueda considerar que se han violado los derechos del senador Gustavo Petro. Esta mañana, el senador Petro mencionó las amenazas contra su vida. Yo soy el primero en rechazar de forma absoluta y categórica cualquier amenaza y persecución contra la vida o la integridad del senador Petro o de su familia. Sé lo difícil que es esto y comparto las angustias de todos los que desde cualquier vertiente han sido amenazados, pues yo mismo y mis hijas hemos sido víctimas de amenazas graves por haber luchado por la paz y contra la corrupción, a tal punto que en las últimas semanas las entidades de seguridad y protección han catalogado mi riesgo en el máximo nivel o riesgo inminente. Pero, señora juez, señores jueces, este no es el tema del litigio. La Comisión Interamericana fijó con claridad el objeto de este proceso y lo restringió a la sanción de la Procuraduría, tal como está establecido en el escrito de sometimiento a la Comisión de fecha 7 de agosto del año 2018. A pesar de los esfuerzos que hace el senador Petro y sus representantes para presentar este caso como una discusión política entre la izquierda y la derecha y sobre temas electorales internos de Colombia, esta es una discusión netamente jurídica que solo tiene que ver con los mecanismos de control de la adecuada gestión pública y el cuidado de los recursos públicos de todos los ciudadanos. Y sobre todo es un debate sobre la obligación de los funcionarios públicos de cumplir con la ley, tal como lo ordena su juramento y la propia Carta Democrática Interamericana. Este es un proceso en el que no se debate el paramilitarismo, ni la violencia, ni la historia reciente de Colombia. Este es un proceso en el que Gustavo Petro pide, primero, que se derogue la historia constitucional colombiana, cambiando las centenarias instituciones como la Procuraduría y la Contraloría, para quitarles la función de sancionar funcionarios públicos de elección popular, dejando abierto un boquete enorme en la lucha contra la eficacia y eficiencia de la función pública, la corrupción y el buen uso de los recursos públicos. Pide que se derogue la ley 1864 del año 2017, que sanciona penalmente conductas de candidatos que se presentan en las elecciones después de haber violado la ley y haber sido sancionados. El caso de Gustavo Petro, nada que tiene que ver con la aplicación de esta ley expedida, entre otras cosas, en el año 2017, después de todos los hechos objeto de este litigio. Pide que se deje sin efectos una sentencia de nuestra Corte Constitucional que considera convencional las facultades de sancionar a los funcionarios que incumplen sus obligaciones de administradores públicos o que derrochan recursos públicos, lo que implicaría un golpe certero a nuestro Tribunal Constitucional. Y pide también, abro comillas, que todas las autoridades estatales se abstengan de usar los medios legales como mecanismo de persecución y exclusión política de la víctima, lo cual francamente no logro entender, pues en un Estado de Derecho como el colombiano, los mecanismos legales nunca, jamás pueden ser mecanismos de persecución. Este, señores jueces, es un proceso donde se definirá si los estados pueden contarme con mecanismos distintos de control frente a los funcionarios públicos, mecanismos diferentes a los penales, para cumplir nada menos que con lo que la Carta Democrática de Lima ordena como sustento de la democracia. Abro comillas, velar por la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en su gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. Tal como lo señalaron los doctores Edgardo Maya y Jaime Bernal, entre otras cosas, ex procurador general de la Nación y perito citado por esta Corte en su sentencia sobre el caso Maldonado Ordóñez,
Tanto la Procuraduría como la Contraloría son instituciones de origen centenario, con plena autonomía e independencia frente a las demás ramas del poder público, que cumplen un rol esencial dentro de la estructura constitucional del Estado Social de Derecho y cuyo origen democrático no puede ser desconocido por nadie. Las leyes que desarrollaron esas funciones previstas en nuestra Constitución han sido expedidas por las mayorías de un Congreso elegido democráticamente, e incluso valga la pena recordar y reiterar que precisamente el Código Disciplinario Único que tanto ataca al senador Petro fue aprobado por él mismo, como consta en la Gaceta del Congreso. Tal como lo mencionó el profesor Herdegen en su dictamen, la tendencia regional es a fortalecer y dar mayores competencias a los órganos que ejercen control de la función pública sin la necesidad de llevar a lo penal todas las conductas relacionadas con el abuso del poder o la malversación de fondos públicos y la negligencia en el ejercicio de la función pública, que en principio no tienen la entidad para constituirse en delitos. Por eso, una interpretación literal del artículo 23 de la Convención implicaría afectaciones graves a la estructura institucional tanto del Estado colombiano como de varios estados americanos, además de ser contrario a precedentes del propio sistema interamericano de derechos humanos. Más aún, el propio senador Petro ha acudido en reiteradas oportunidades ante la Procuraduría General o la Contraloría como el fin de presentar quejas disciplinarias y fiscales contra funcionarios públicos, incluidos funcionarios de elección popular de su propio partido, como ocurrió con un exalcalde de Bogotá. Como ya quedó demostrado, la Procuraduría y la Contraloría, además de tener independencia y autonomía frente a las ramas del poder público, ejercen su labor de manera imparcial, sin importar la orientación política de los funcionarios que investigan y sin ejercer discriminación alguna. Entre los años 2009 y 2019, la Procuraduría ha sancionado a más de 2.500 funcionarios elegidos por voto popular, los cuales pertenecen a todos los partidos políticos y no solo a un sector, como lo pueden ver en la gráfica que tienen enfrente de ustedes. El senador Gustavo Petro ha alegado que el Estado habría vulnerado sus derechos por cuenta de una supuesta persecución política, que no solo se habría visto reflejada en los procesos disciplinarios y fiscales, sino que, abro comillas, las tres ramas del poder público se habrían involucrado en la obstaculización del libre ejercicio de sus derechos humanos, cierro comillas, con, abro comillas, un claro objetivo dirigido a dar muerte política al senador Petro. Quedó probado a lo largo de esta audiencia y en los documentos del expediente que este imaginativo argumento carece de fundamento y sobre todo de pruebas. Los procesos de responsabilidad disciplinaria y fiscal iniciados en contra del exalcalde no hacen parte de persecución política alguna, y las propias autoridades judiciales que él acusa los han dejado sin efectos, garantizando así sus derechos. Incluso, debo corregir la declaración del doctor Petro esta mañana, pues en sus respuestas afirmó que había sido sancionado por la Procuraduría por sus actuaciones relacionadas con el Plan de Ordenamiento Territorial POT. Aquí me acompaña el procurador delegado y hemos verificado que desde el año 2018 se declaró la nulidad de lo actuado y nunca más se le han formulado cargos. Aunque a lo largo de este proceso el senador Petro ha intentado distraerlos de los hechos originales con asuntos que nada que tienen que ver con esta queja, debo recordar que en este caso se trata de hechos muy concretos. El entonces alcalde Petro actuó como funcionario público en contra de las advertencias de legalidad hechas por diferentes entidades, desconociendo las normas vigentes a pesar de haber jurado cumplir con ellas, y esto fue lo que activó la actuación de los órganos de control. Por ejemplo, frente al mencionado tema de las basuras, diferentes entidades competentes le advirtieron sobre la posible ilegalidad del nuevo esquema de recolección de basuras que intentó implementar. Así lo señalaron, entre otras autoridades, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento y la Contraloría Distrital. Pero el exalcalde hizo caso omiso a estas advertencias de legalidad y decidió actuar desconociendo las normas vigentes y poniendo en riesgo la salubridad pública, los derechos de millones de bogotanos y la integridad de los trabajadores de aseo, generando también graves consecuencias patrimoniales, como por ejemplo la compra de 200 vehículos recolectores de basuras adquiridos por su administración, de los cuales casi la mitad quedaron sin utilizar y tuvieron que ser subastados como chatarra.
Por cierto, es importante aquí aclarar que en Colombia la Contraloría no impone multas o sanciones, sino que mediante fallos de responsabilidad fiscal ordena el resarcimiento de los daños causados al erario público y que hayan sido objetivamente probados en el proceso. Tal como se ha explicado, el senador Petro contaba con las máximas garantías procesales a tal punto que aún no han sido agotadas internamente. Los procedimientos que se le aplicaron eran conocidos por él de antemano y estaban perfectamente reglados y las autoridades contaban con facultades constitucionales, lo cual es una enorme diferencia con lo sucedido en el caso López Mendoza. Los procesos en contra del senador fueron recurridos ante la misma entidad, luego ante la justicia a través de acciones de nulidad y restablecimiento del derecho y acciones de tutela, las cuales demostraron ser recursos internos adecuados y efectivos para la protección de sus derechos. Sin embargo, debo recordar a la Corte que los recursos internos no fueron agotados antes de la presentación de la petición ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por lo que el principio de subsidiariedad no se aplicó. Señora jueza, señores jueces, el Estado reitera ante esta Corte las excepciones preliminares planteadas en su contestación, resaltando dos especialmente. Primero, la Corte carece de competencia para realizar un control de convencionalidad sobre las normas que consagran las facultades de la Procuraduría, ya que las decisiones disciplinarias cuestionadas no afectaron los derechos de la presunta víctima, tal como quedó demostrado. Y segundo, quedó demostrado también que el senador Petro omitió agotar los recursos internos, lo cual torna inadmisible sus alegaciones ante esta Corte, pues la petición ante la CIDH fue presentada antes de que la Procuraduría profiriera el fallo disciplinario en su contra y, por supuesto, antes de que se agotaran los recursos internos que ya he mencionado. En cuanto al fondo del asunto, ha quedado demostrado que luego del proceso internacional que el Estado no vulneró los derechos del senador Petro a la igualdad y no discriminación, a las garantías judiciales, a la protección judicial, a la integridad y a los derechos políticos. Por el contrario, las autoridades judiciales han sido permanentes garantes de los derechos políticos del senador Petro, permitiéndole ejercerlos a plenitud. A continuación, la agencia evidenciará que, contrario a lo manifestado por la CIDH y los representantes, no existen fundamentos que pretendan o que permitan atribuir responsabilidad internacional al Estado como consecuencia de la presunta vulneración de los derechos políticos del senador Petro. Para tal fin, reiterará, como lo ha demostrado a lo largo del proceso, que el ordenamiento jurídico colombiano, en lo que respecta a las causales de limitación de los derechos políticos para funcionarios de elección popular, resulta convencional. En segundo lugar, resaltará las consecuencias negativas que se derivan para los Estados de las Américas de una interpretación literal del artículo 23 de la Convención Americana. Y finalmente, evidenciará que en el caso concreto no se configuró violación alguna a los derechos políticos del senador. El Estado ha evidenciado que una interpretación literal y exegética del artículo 23 de la Convención Americana es inadecuada a la luz de los principios de interpretación establecidos en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y reconocidos por esta honorable Corte. Específicamente, el contexto de elaboración y aplicación del tratado, la práctica y acuerdos ulteriores de los Estados, el objeto y fin del tratado, otras fuentes del derecho internacional aplicables y los pronunciamientos de los órganos interamericanos. En lo que se refiere al contexto, en las Américas progresivamente se han consolidado regímenes democráticos con una institucionalidad que busca proteger la legalidad, la transparencia en el ejercicio de la función pública y el manejo responsable del patrimonio estatal. Lo anterior se evidencia en la estructura orgánica de los Estados conformada por autoridades y mecanismos de diversa naturaleza que tienen la finalidad de controlar el ejercicio de la función pública. Los ordenamientos internos de los Estados contratantes de la Convención reflejan claramente que estos países no entienden que sanciones como la suspensión, inhabilitación y destitución de funcionarios públicos elegidos por votación popular como consecuencia del abuso del poder o de malos manejos del erario público solo pueda provenir de una sentencia penal. Esta honorable Corte, en ejercicio de una interpretación evolutiva, tendrá que valorar el contexto mencionado.
Como práctica subsiguiente a la ratificación de la convención, es de destacar que los estados de la Organización de Estados Americanos suscribieron instrumentos como la Carta Democrática Interamericana, que establece como principio rector el ejercicio del poder con sujeción a la ley y la probidad y responsabilidad de la función pública. Ahora bien, en cuanto al objeto y fin del artículo 23 de la Convención, esta honorable Corte ha señalado que esta disposición pretende evitar la posibilidad de discriminación en contra de individuos en el ejercicio de sus derechos políticos. Es por esto que en el pasado se entendió que el procedimiento más garantista a partir del cual se podrían limitar estos derechos sería el penal. Sin embargo, tanto esta Corte como la Comisión Interamericana han señalado que las garantías del debido proceso deben observarse respecto de todo acto emanado del Estado que pueda afectar los derechos humanos y que en esta medida son exigibles a cualquier autoridad, ya sea administrativa, disciplinaria, legislativa o judicial, cuyas decisiones tengan la virtualidad de restringir derechos. Esto implica que la Corte y la Comisión Interamericana entienden que no solo el juez y el procedimiento penal se encuentran reglados por las garantías reconocidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. A la luz de lo anteriormente mencionado, resulta esencial resaltar que en los pronunciamientos de este tribunal, en casos como Castañeda-Guzmán y Argüelles, se deriva que es posible restringir los derechos políticos por causales distintas a las señaladas en el artículo 23 de la Convención Americana, siempre que se respeten los criterios de legalidad, finalidad legítima y proporcionalidad. Habiendo dejado claro que una interpretación literal y exegética de la cláusula establecida en el artículo 23.2 de la Convención Americana resulta contraria a los criterios de interpretación del derecho internacional público reconocidos y desarrollados por esta Corte, el Estado colombiano reitera los efectos negativos que este tipo de interpretación puede generar en los Estados de las Américas. Al exigir que cualquier restricción de los derechos políticos sea aplicada solo a través de sentencias emitidas por jueces penales, se genera una disyuntiva para los estados. O penalizan todas las conductas relacionadas con el abuso del poder, la malversación de fondos públicos y la negligencia en el ejercicio de la función pública, que en principio no tienen la entidad para constituirse en delitos, o dejan de aplicar restricciones como la suspensión, la inhabilidad y la destitución frente a este tipo de conductas, incluso cuando afecten gravemente el interés general y los derechos de los ciudadanos. Lo anterior implicaría amputar las facultades del Estado democrático de derecho para la defensa de su institucionalidad, la integridad de los procesos democráticos y el imperio de la ley. Asimismo, desconocería abiertamente y bajo un argumento aparentemente garantista el principio de última ratio del derecho penal reconocido por esta honorable Corte. En cuanto al caso concreto, el Estado se permite destacar que las restricciones a los derechos políticos frente a funcionarios de elección popular que aplica la Procuraduría se encuentran establecidas en una ley en sentido formal y material, persiguen la finalidad legítima de proteger el orden democrático, la probidad en la administración pública, el imperio de la ley y los derechos de todas las personas, resultan necesarias a la luz del contexto sociopolítico del país e incluso del continente y son aplicadas luego de un riguroso proceso desarrollado en observancia de todas las garantías. Esto implica que nuestro ordenamiento jurídico resulta convencional. Ahora bien, es importante destacar que no existe fundamento para advertir restricciones arbitrarias a los derechos de la presunta víctima. En efecto, como es de conocimiento de este honorable tribunal, la decisión de la Procuraduría General de la Nación que sancionaba a la presunta víctima fue dejada sin efectos por la justicia interna. En cuanto a los cuestionamientos relacionados con las decisiones fiscales adoptadas por la Contraloría, el Estado destaca que la Contraloría y en general los entes encargados del control fiscal de la gestión pública no tienen la facultad para restringir derechos políticos. Los pagos ordenados son de carácter resarcitorio frente al daño patrimonial generado y son calculados con bases objetivas. Sobre este último punto, los representantes de las víctimas no presentan argumento alguno que desvirtúe la legalidad y proporcionalidad de estas decisiones. En virtud de lo anterior, es evidente que no se configura el ilícito internacional en relación con la garantía de los derechos políticos de la presunta víctima. Honorables jueces, termino mi presentación en relación con el artículo 23, resaltando que el señor Gustavo Petro, desde 1982, ha ocupado los cargos de personero municipal, concejal, alcalde, congresista y candidato a la presidencia de la República, y hoy es senador de la República, luego de obtener el segundo lugar en las últimas elecciones presidenciales. Estos hechos notorios evidencian que el senador ha ejercido su derecho a participar en los asuntos políticos del Estado colombiano sin restricción. En lo que se refiere a la presunta violación del derecho a la igualdad,
En relación con la obligación de no discriminar, el Estado demostrará que no existen elementos que permitan señalar que se ha configurado un acto de desviación del poder y que no existió un trato diferenciado con efectos discriminatorios en el presente caso. Aunque en el presente caso se alega que el fallo de la Procuraduría, las decisiones de la Contraloría e incluso una sentencia de constitucionalidad habrían constituido desviaciones del poder, es necesario recordar lo señalado por esta comisión, por la Comisión Interamericana, en el caso Juan Carlos Aptis en contra de Venezuela, al señalar que la parcialidad o la desviación del poder debe ser probada en forma consistente, en particular cuando las autoridades actúan dentro de la competencia que les asigna la ley, como en el presente caso. Asimismo, de acuerdo a la Comisión Interamericana, debe existir una prueba concreta y directa de que los procedimientos legales fueron utilizados con finalidades no declaradas. En este sentido, tanto la Comisión Interamericana como esta Honorable Corte y la Corte Europea de Derechos Humanos han señalado que el análisis de la desviación del poder parte de la premisa de que las actuaciones de las autoridades están cubiertas con presunción de legalidad. En el presente caso, ni la Comisión ni los representantes aportaron elementos que permitan desvirtuar la presunción de legalidad de los actos que alegan arbitrarios. Más allá de alegar que estas decisiones buscaban obstaculizar el ejercicio de los derechos del senador, no aportan elementos que permitan evidenciar la supuesta finalidad oculta de estos actos. Si bien el Estado no tiene la carga de la prueba de demostrar la legalidad de los actos de las autoridades emitidos de acuerdo a sus competencias, a través de una detallada argumentación ha evidenciado la legalidad y legitimidad de estas decisiones. En lo que se refiere a los presuntos efectos discriminatorios que se derivarían de los actos señalados, el Estado solicita a los honorables jueces que tengan en cuenta que los representantes ni siquiera han demostrado la existencia de un tratamiento diferente en el caso concreto frente a funcionarios que se encuentren en similares circunstancias. En esta medida no existe razón alguna para invertir la carga de la prueba y mucho menos para atribuir responsabilidad internacional al Estado. Como se observa en la pantalla, la Procuraduría General de la Nación desde el periodo cuestionado en este caso, ha sancionado con destitución, inhabilidad y suspensión a funcionarios de elección popular de todos los movimientos y partidos políticos. Esto desvirtúa por completo las afirmaciones de hecho y de derecho de la Comisión y los representantes en relación a un supuesto tratamiento diferente. Gustavo Petro no es el único sancionado por realizar actos contrarios a los deberes como funcionario público. Habiendo demostrado que no hay elementos que permitan atribuir la responsabilidad internacional del Estado por la presunta violación de los derechos políticos y de igualdad, le cedo la palabra al doctor Nicolás Ramos. Buenas tardes, honorables jueces y jueces. A continuación, el Estado demostrará que no es responsable por la alegada violación de los derechos de la presunta víctima a las garantías judiciales y a la protección judicial. La presunta víctima alega que estos derechos habrían sido violados en el marco del proceso disciplinario adelantado en su contra, por cuanto dicho proceso sería inconvencional y violatorio del debido proceso. Estas alegaciones carecen de fundamento. Tal como explica el jurista Bernal en su declaración, el proceso disciplinario cumple con todos los estándares internacionales en materia de debido proceso y se rige por los principios de legalidad, derecho a la defensa, presunción de inocencia, motivación y proporcionalidad, entre otros. Los investigados tienen plenas oportunidades para acceder a la investigación, designar defensor, presentar alegatos, impugnar decisiones y solicitar o aportar pruebas en cualquier etapa del proceso, hasta el fallo de primera o única instancia. Es por esto que la Corte Constitucional Colombiana, en sentencia sustanciada por el doctor Alfredo Beltrán Sierra, perito de los representantes en el presente caso, señaló que la facultad de solicitar y controvertir pruebas durante el procedimiento disciplinario está ampliamente garantizada por la Constitución y la ley. Ahora bien, la presunta víctima alega que no contó con un recurso adecuado y efectivo para recurrir el fallo disciplinario proferido en su contra. Este alegato carece de fundamento, pues tal como se demostró, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho sí constituye un recurso judicial adecuado y efectivo, a través del cual la justicia ejerce un control pleno e integral que abarca todos los fundamentos probatorios, fácticos y jurídicos de los actos impugnados.
Además, la justicia puede decretar la suspensión provisional de los actos demandados, mientras se define de fondo la controversia. Esto refuerza el carácter adecuado y efectivo de este recurso, demostrado fehacientemente en el caso concreto. En efecto, ya se demostró que a través de esta acción el senador Petro logró, primero, la suspensión provisional de la sanción disciplinaria y, segundo, su anulación total. Adicionalmente, a través de esta acción el senador Petro también ha logrado la suspensión provisional de los 3 fallos de responsabilidad proferidos por la Contraloría en su contra. Es importante destacar además que estos 3 fallos, contrario a lo señalado por el senador Petro, no fueron interpuestos estas 3 demandas en el año 2016, sino una en el año 2017 y 2 en el año 2019. Es decir, que estos procesos llevan menos de un año en curso. Ha quedado igualmente demostrado que en el caso concreto, la acción de tutela también constituye un recurso adecuado y efectivo para la protección de la víctima. Por otro lado, la presunta víctima alega la violación de la garantía imparcial y el principio de presunción de inocencia, por cuanto las funciones de formular pliego de cargos y proferir fallo disciplinario están concentradas en una misma autoridad. Al respecto, el jurista Bernal ha aclarado que la separación de estas funciones es propia de los modelos procesales de tendencia acusatoria. En consecuencia, sostener que el modelo aplicado por la Procuraduría es contrario a la Convención equivale a afirmar que únicamente los modelos de tendencia acusatoria son convencionales. Al respecto, la Honorable Corte ya ha determinado que la Convención no acoge un sistema procesal particular, sino que los estados tienen libertad para determinar el que consideren preferible, siempre que respeten las garantías establecidas en la Convención. En el caso concreto, se reitera que el proceso disciplinario es plenamente respetuoso de las garantías de imparcialidad y presunción de inocencia. Tal como estableció la Corte Constitucional en sentencia sustanciada por el perito de los representantes, la formulación de cargos no implica la adopción de una posición o prejuicio frente a la potencial responsabilidad del disciplinado. Por el contrario, es apenas una providencia de trámite en la que se va a hacer juicio disciplinario, destinado, este sí, a establecer la potencial responsabilidad del investigado. Así, la presunción de inocencia se mantiene incólume hasta tanto no se desvirtúe a través de un fallo en firme y debidamente motivado. La presunta víctima alega también que el Estado habría vulnerado su derecho a la defensa, por cuanto no habría tenido oportunidades probatorias para demostrar que el proceso disciplinario perseguía un fin discriminatorio. Este alegato carece de fundamento también, pues en línea con lo anteriormente explicado, el derecho de defensa del senador Petro fue ampliamente garantizado. Contó con la oportunidad para solicitar y aportar múltiples pruebas, las cuales fueron en su mayoría decretadas y practicadas, y además presentó alegatos, elevó solicitudes de nulidad y presentó recursos, todos los cuales fueron analizados y resueltos por la Procuraduría a través de decisiones debidamente motivadas. Además, tuvo la oportunidad de impugnar el fallo ante la justicia. Finalmente, se alega que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por la víctima contra el fallo no fue resuelto dentro de un plazo razonable. Esta afirmación resulta infundada, pues el plazo del proceso de 3 años y 7 meses resulta a todas luces razonable. Se trataba de un asunto evidentemente complejo desde el punto de vista técnico y jurídico. La situación jurídica de la víctima no se vio afectada de ninguna manera y el Consejo de Estado actuó en todo momento con la debida diligencia y celeridad. En vista de todo lo anterior, el Estado no es internacionalmente responsable por la alegada violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial. Señora jueza, señores jueces, con fundamento en lo anterior, el Estado solicita a la Honorable Corte como pretensiones principales que se declare que no tiene competencia para realizar un análisis de convencionalidad en abstracto sobre el ordenamiento jurídico colombiano y que los alegatos de los representantes resultan inadmisibles. En subsidio de lo anterior, el Estado solicita a la Corte que declare la ausencia de responsabilidad estatal por las alegadas violaciones de los derechos del senador Petro a la igualdad y no discriminación, garantías judiciales, protección judicial, integridad y derechos políticos, por lo que el Estado solicita a la Corte que rechace todas las medidas de reparación, etcétera. Honorables jueces y señora jueza, en sus manos está la posibilidad de afianzar la lucha de los estados por garantizar una eficaz y recta administración pública y evitar un agujero negro que debilite los esfuerzos institucionales para garantizar la sujeción del poder
al principio de legalidad que tanto promueve la Carta Democrática de Lima. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Si las partes lo consideran pertinente, pueden hacer uso por 5 minutos de su derecho a réplica y dúplica. Van a hacer uso de las... Adelante. Honorable Corte, con su venia hago uso de mi derecho a la réplica. En primer lugar, los representantes queremos manifestar que el Estado presenta este caso como si la víctima y sus representantes pretendiéramos atacar la institucionalidad, cuando la motivación es justamente fortalecer el sistema democrático y adecuar las disposiciones de derecho interno al texto e interpretación de la Convención. Lo anterior, en anterior a la grave situación presentada por el perito Roberto Gargarella como un preocupante contexto de concentración del poder en autoridades de control de naturaleza administrativa. El presente caso no se trata de un caso de destitución en habilitación por actos de corrupción, sino la aplicación de una facultad desproporcionada precisamente basado en estos hechos, en que si no es un acto que constituya un delito como es un acto de corrupción, no entendemos cuál era la finalidad de aplicar la sanción más grave y sobre todo que se concentre en un solo ente el propósito de poder aplicar esto, desviándose además de sus facultades o potestades legales. No es un tema acá que queramos tratar si se trata de izquierda o de derecha, de alguna índole política, sino lo que estamos tratando de visualizar es una restricción que debe ser ilegítima de los derechos políticos, toda vez que el funcionario no es competente, no existe una condena penal en firme y por ende no cumple con los estándares que se han aplicado por parte de la Corte Interamericana en el caso López Mendoza contra Venezuela. ¿Por qué mencionamos tanto este caso? Porque los representantes consideramos que es el caso que fácticamente y además en virtud del principio de favorabilidad se debe aplicar porque es el más similar al caso en concreto. Al respecto, los representantes queremos manifestar que mencionar disposiciones de derecho interno no solo desconoce la interpretación de los órganos del sistema interamericano, como lo ha venido haciendo el Estado durante toda su argumentación, sino también desconoce el principio pro persona, el cual, en el caso en concreto, tiene 3 vías específicas: la temporalidad de las normas, la favorabilidad de estas normas y además la interpretación que se considere que tiene mayor sentido tutelar. En los 3 escenarios es la Convención Americana sobre Derechos Humanos y también las interpretaciones que esta Corte ha dado, las aplicables y no las sentencias que la Corte Constitucional haya expresado sobre las facultades sancionatorias que tienen estos órganos, tanto la Procuraduría como la Contraloría. Las y los representantes consideramos que no es posible mencionar que existe una interpretación relativa a que los instrumentos de derecho vivo cuando, en primer lugar, no se guarda ninguna finalidad o avance respecto de esto y además resulta regresiva respecto al grado de desarrollo alcanzado sobre un contenido del derecho. De otro lado, queremos demostrar que el peritaje presentado por el Estado no logró evidenciar que la legislación interna de otros estados sean al menos similares a la legislación colombiana. De hecho, se le invitó a defender solamente esta facultad sancionatoria, pero frente a las preguntas que reiteradamente se le realizaron, no contestó si eran similares o no, o cuáles eran como los parámetros que se podían adecuar a la supuesta proporcionalidad que guardan estas sanciones. Adicionalmente, queremos reiterar, como lo señalamos anteriormente, que las violaciones convencionales para el caso en concreto se concretan en la sanción de destitución e inhabilidad en contra del senador Gustavo Petro impuesta por la Procuraduría General de la Nación en razón a la implementación del esquema de basuras. Recordamos que este esquema de basuras se hizo precisamente en cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional. Adicionalmente, el conjunto de procesos disciplinarios y fiscales adelantados con posterioridad y la expedición de la ley 1864 de 2007. Adicionalmente, debemos manifestar que esta cadena de acciones y decisiones configuran en conjunto la responsabilidad estatal por la violación a la Convención Americana, pues se deriva de una potestad o una autoridad administrativa que restringe derechos políticos de funcionarios electos popularmente sin que
esto medie una sentencia emitida por un juez penal. El Estado colombiano ha insistido una y otra vez en la presentación de la falta de agotamiento de recursos internos y al respecto queremos manifestar que esto es un análisis de admisibilidad que ya se presentó en los argumentos y que además es extemporáneo, pues debido a que no utilizó la etapa procesal oportuna para poder hacer su alegato. Adicionalmente, los representantes queremos manifestar que el Estado colombiano faltó a su obligación de argumentar, como lo mencionó el perito Gargalela, pues nunca se debe permitir, en nombre de la lucha contra la corrupción, socavar la garantía de la oposición política. Lo anterior, debido a que los representantes consideramos que en una sociedad democrática no es viable valorar positivamente las opiniones que solamente son favorables al gobierno o a las autoridades que ejercen los controles respecto de las entidades del Estado, sino también deben ser protegidas y garantizadas aquellas que resulten incómodas a estos mismos gobiernos y a los funcionarios de turno, pues estas son las que representan las voces de denuncia respecto a los sectores sociales que piensan de manera diversa. Adicionalmente, queremos reiterar nuestros argumentos respecto a que las sanciones que se impusieron por la Procuraduría General de la Nación son violatorias de los derechos políticos, en tanto carecen de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, pues perseguían un fin que no se cumplía con esta sanción. Adicionalmente, pueden existir medios menos lesivos y además de esto, el senador Petro no fue juzgado, como lo mencionamos anteriormente, por actos de corrupción, lo cual implicaría en su momento que la sanción que se aplicó es desproporcional, toda vez que se aplica una sanción gravísima que, como lo mencionamos anteriormente, se equipara con en un tratamiento de una persona que ha cometido una conducta penal. Muchas gracias. Muchas gracias. Le doy la palabra ahora al ilustre Estado de Colombia para que ejerza su derecho de dúplica, con el ruego de que no repitan argumentos que ya se han usado, porque eso nos extiende mucho la participación y a estas alturas ya tenemos que ir finalizando. Así es que, por favor, ejerzan su derecho a dúplica dentro de los 5 minutos del reglamento. Muchas gracias. Muchas gracias, señora jueza. Comparto plenamente el agotamiento de esta larga jornada y en relación a los comentarios de mi colega, de la presunta víctima, representante de la presunta víctima, quiero hacer algunos comentarios en los 5 minutos que tiene el Estado colombiano, porque aquí está en juego la responsabilidad de los servidores públicos frente a sus ciudadanos, sin duda. No sería racional ni lógico que un servidor público sea tratado de manera diferente por el hecho de haber sido elegido popularmente frente a quien ha sido simplemente nombrado. Quien ha sido elegido con el favor del pueblo tiene más responsabilidades y obligaciones, por lo que implica su elección frente a los ciudadanos. Sería discriminatorio tratarlo con una vara más flexible que a los funcionarios nombrados. Un elector tiene un especial derecho a que sus elegidos respondan por sus actos. No deja de sorprender que en su larga vida de parlamentario el senador Petro no haya propuesto jamás las reformas que hoy le pide a la Corte ordenar. Él y sus electores han tenido el poder de la democracia para proponerlas y no lo han hecho. Hoy nadie en una democracia como la colombiana entendería que fuesen ordenadas por una corte sin acudir a la voluntad ciudadana. Tampoco deja de sorprender que Gustavo Petro no votó en contra de la ley disciplinaria y no solo eso, votó a favor de la elección de Alejandro Ordóñez, el procurador que lo sancionó. Al Estado también le sorprende que, a pesar de todas las garantías que han sido otorgadas al senador a nivel interno, que no existe actualmente ninguna decisión que haya afectado sus derechos ni daño alguno, se haya visto abocado a acudir ante esta Corte para defender sus instituciones y estructura constitucional. No puedo dejar de mencionar en esta dúplica que el doctor Alfredo Beltrán Sierra, perito de los representantes y citado recientemente, quien realizó en su dictamen una exposición de la jurisprudencia de la Corte Constitucional para concluir lo contrario a lo que opinaba cuando era juez constitucional. Lastimosamente, el perito omitió hacer referencia a la sentencia C-028, sustanciada por el doctor Humberto Sierra Porto, en la cual él,
como magistrado votó a favor de la ponencia en la cual la Corte Constitucional determinó que las facultades sancionatorias de la Procuraduría sí eran acordes a la Convención Americana. En Colombia se eligen 108 senadores, 171 representantes a la Cámara, 32 gobernadores, más de 1.100 alcaldes, 418 diputados, 12.063 concejales y 6.814 ediles. Si esta Corte acogiera los argumentos planteados por el senador Petro y por la Comisión, todos estos funcionarios que son elegidos popularmente quedarían libres del control disciplinario y fiscal que el Estado debe ejercer sobre sus actos, dejando un agujero negro por el cual los principios de legalidad, eficiencia, eficacia de la función pública y el control de los dineros públicos se perderían. Y posiblemente, y aún más grave, cientos de funcionarios que han sido destituidos o inhabilitados por el mal manejo de recursos públicos o faltas disciplinarias o corrupción, recuperarían la posibilidad de volver a afectar con sus actos a los intereses de todos los millones de ciudadanos en Colombia. Muchas gracias, señora jueza, señores jueces, por la paciencia en esta larga jornada. Muchísimas gracias a usted por su comprensión. Doy ahora la palabra a la Comisión Interamericana, que cuenta con el tiempo que le haya quedado disponible, el total de 20 minutos, según lo hayan distribuido entre la presentación del caso y las observaciones finales. Y por favor indiquen quién va a hacer uso de la palabra. Tienen ustedes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a intentar ser muy breve en atención a la hora. Honorable Corte, la Comisión se referirá en primer lugar a las excepciones preliminares, en segundo lugar se pronunciará sobre las violaciones a los derechos políticos y en tercer lugar voy a referirme a las violaciones al debido proceso. Respecto a las excepciones preliminares, el Estado alega la falta de caracterización de violaciones a la Convención porque la sanción de inhabilitación y destitución impuesta a Gustavo Petro nunca llegó a materializarse y pudo completar su mandato como alcalde. Refirió que por ello la Corte no tiene competencia para realizar un control en abstracto sobre las normas que permiten destituir e inhabilitar a funcionarios. La Comisión resalta que dichos alegatos no tienen carácter de excepción preliminar, pues no cuestionan la competencia o la admisibilidad del caso y más bien plantean una cuestión de fondo para determinar, por un lado, si las normativas que indica el Estado fueron efectivamente aplicadas y si las medidas adoptadas por el Estado efectivamente hicieron cesar las violaciones declaradas por la Comisión. Sin perjuicio de que no constituye una cuestión preliminar, la Comisión resalta que la decisión del Consejo de 15 de noviembre de 2017, que dejó sin efecto la sanción a la víctima, fue posterior a que la Comisión declarara la responsabilidad del Estado en su informe de fondo, encontrándose vigente la sanción de la Procuraduría en contra de la víctima. Esta decisión, si bien es valorada como un paso para la reparación de la víctima, en sí misma no desvanece su responsabilidad internacional. La Comisión considera pertinente hacer las siguientes cuatro precisiones. Primero, la sanción de inhabilidad del señor Petro generó inestabilidad mientras ejerció su mandato, como él mismo declaró, y tuvo un impacto importante durante su gestión, con lo cual el daño fue consumado. La decisión del Consejo únicamente declara nula la decisión de la Procuraduría del 9 de diciembre de 2013. No reconoce las violaciones a las garantías de imparcialidad, al derecho de recurrir un fallo y a los principios de igualdad ante la ley y la protección judicial. Además, dejó vigente la facultad del procurador de destituir e inhabilitar a funcionarios de elección popular en ciertos supuestos, aspecto esencial de las reparaciones señaladas por la Comisión en su informe de fondo. Y finalmente, en virtud de ciertas sanciones de responsabilidad fiscal, a la fecha existen decisiones de inhabilitación sobre la víctima que podrían impedir su participación política. En consecuencia, el Estado no ha reconocido los ilícitos internacionales de los que derivó su responsabilidad, no los ha hecho cesar ni tampoco ha adoptado las medidas de reparación integrales para la situación. Por otra parte, el Estado alega que la víctima omitió agotar el recurso de tutela y la acción de revocatoria directa en relación con cada uno de los procesos administrativos promovidos en su contra. La Comisión subraya que este argumento resulta extemporáneo porque no fue presentado durante la etapa de admisibilidad. En cuanto a los derechos políticos, el artículo 23.2
establece expresamente que la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos políticos exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma o condena por juez competente en proceso penal. El Estado ha argumentado que no debe realizarse una interpretación textualista de la Convención y ha propuesto una interpretación para justificar la aplicación de sanciones administrativas para funcionarios democráticamente electos, especialmente en la lucha contra la corrupción. La Comisión considera que los argumentos aportados por el Estado son contrarios a la letra del tratado y a la interpretación que ya ha realizado esta honorable Corte. Como se ha mencionado, en el caso López Mendoza versus Venezuela, la Honorable Corte ya declaró la incompatibilidad de la sanción de inhabilitación por vía administrativa con la Convención y declaró que una sanción de dicha naturaleza debería imponerse mediante un proceso penal. En su voto concurrente, el juez Eduardo Biogrossi subrayó que si los estados hubiesen querido consagrar causales no taxativas o permitir que la condena pudiese ser impuesta por otro juez o instancia jurisdiccional distinta al juez penal, lo habrían dicho así expresamente. La Comisión concluyó en su informe que en casos como este, es decir, aquellos casos más graves que puedan conllevar a la inhabilitación o destitución de funcionarios públicos electos por voto popular, la única autoridad competente para conocer e imponer dichas sanciones es el juez penal. La regla establecida por la Convención Americana es precisamente el resultado de una interpretación conforme a un juicio de proporcionalidad, como se ha mencionado también de manera bastante extensa. Pero esta exigencia se explica, pues la Convención protege el ejercicio de los derechos políticos frente a restricciones arbitrarias. Y en este sentido, únicamente sería proporcional el sacrificio que conlleva la afectación más severa a los derechos políticos de la persona electa, de todos los electores que votaron por esta y de la sociedad en general, tales como la inhabilitación o la destitución, por el hecho de haber cometido los actos más reprobables, que como se ha indicado, son aquellos que se han tipificado como delitos y que por lo tanto se encuentran dentro de la esfera del derecho penal. De esta forma, la regla establecida en el artículo 23.2 es consistente con el juicio de proporcionalidad. Dicho lo anterior, la Comisión desea señalar que en realidad lo que sería desproporcionado y que podría tener efectos muy desproporcionados en el ejercicio de los derechos políticos y de la sociedad en su conjunto, es la propuesta del Estado de autorizar el uso absoluto del control disciplinario para inhabilitar a funcionarios democráticamente electos. La proporcionalidad es fundamental. La centralidad de la protección de los derechos políticos de nuestro sistema interamericano obedece a la importancia del Estado de Derecho y la democracia. Es precisamente por esta razón que la ponderación del órgano y de las razones por las cuales se puede destituir o inhabilitar a un funcionario público electo debe tomar en cuenta que es en principio al electorado al que le corresponde determinar el derecho mediante el derecho a sufragio activo la idoneidad de los candidatos para ejercer la función pública. La Comisión concluyó en su informe que la imposición de la sanción de destitución y la inhabilitación general por el término de 15 años en el ejercicio de su cargo de alcalde electo de la ciudad de Bogotá por parte de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría en un fallo de única instancia es violatorio del artículo 23.2 de la Convención Americana. Se trata de la sanción más grave, más lesiva a los derechos políticos del señor Gustavo Petro y de sus electores, y por lo tanto debió cumplir con las garantías estrictas y ser aplicadas por un juez penal en un proceso con pleno respeto a las garantías judiciales. No es efectivo, a juicio de la Comisión, que una interpretación ajustada al texto de la Convención frustre la lucha contra la corrupción, pues varias de las conductas tipificadas en esta lucha se encuentran tipificadas efectivamente como delitos y podrían habilitar la restricción de los derechos políticos de la autoridad democráticamente electa cumpliendo con el estándar del artículo 23.2.
La invocación de la lucha contra la corrupción como fundamento para imponer sanciones de destitución o inhabilitación por vía administrativa ya ha sido también analizada por esta honorable Corte en el caso López Mendoza y desestimada. En este mismo sentido se pronunció nuevamente el juez Biogrossi al referirse a la Convención Interamericana contra la Corrupción, señalando que esta en ninguna parte dispone o contempla que la condena por ese delito pueda ser impuesta por vía administrativa, por lo que no constituye una modificación a lo dispuesto por la Convención Americana. En cuanto a las garantías judiciales, la comisión se pronunciará sobre las violaciones que ocurrieron en el proceso administrativo, a pesar de que considera que no es el proceso convencionalmente aceptable para este tipo de restricciones. En cuanto a la garantía de imparcialidad, como ha sido señalado, fue la misma autoridad que formuló cargos contra la víctima la que luego la sancionó. En el primer proceso, el pliego de cargos fue formulado el 20 de junio de 2013 por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, misma sala que adoptó la decisión sancionatoria el 9 de diciembre de 2013. El Estado refiere que formular pliego de cargos no es un acto de prejuzgamiento, sino únicamente una base del proceso. Sobre este aspecto, la Comisión resalta que la falta de imparcialidad deriva de la exigencia que tiene la autoridad que formula los cargos conforme al artículo 162 del Código Disciplinario Único, que establecía que el funcionario de conocimiento formulará pliego de cargos cuando esté objetivamente demostrada la falta y exista prueba que comprometa la responsabilidad del investigado. La participación de la autoridad disciplinaria para formular cargos, teniendo en cuenta una norma que exigía demostrar objetivamente la falta, estándar similar al que debía aplicar para imponer la sanción, generó entonces una violación a la garantía de imparcialidad objetiva. Igualmente produjo una violación al principio de presunción de inocencia porque impuso a la víctima la carga de demostrar a la misma autoridad que formuló cargos y los tuvo por acreditados que no se incurrió en los mismos. Por otra parte, en relación al principio de igualdad, a lo largo de los procesos promovidos, la víctima argumentó que estos eran discriminatorios por motivos políticos. En particular, con posterioridad a la decisión sancionatoria del 9 de diciembre de 2013, solicitó la práctica de ciertas pruebas tendientes a probar este alegato que incluían información sobre la cantidad de personas sancionadas de manera similar a la víctima. Sin embargo, las mismas fueron rechazadas por extemporáneas en el recurso de reposición. La comisión subraya que la alegada aplicación discriminatoria de las facultades disciplinarias se habría materializado apenas con la sanción impuesta a la víctima el 9 de diciembre de 2013, por lo que la legislación debía permitir presentar pruebas sobre este extremo luego de la imposición de la sanción. En consecuencia, la comisión considera que el señor Petro Urrego no pudo contar con las pruebas que le hubiesen permitido desarrollar en la vía administrativa su alegato de discriminación. En cuanto al derecho a recurrir el fallo, la comisión subraya la aplicabilidad de este derecho tomando en cuenta la naturaleza y severidad de las sanciones aplicadas. Este derecho implica que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez de superior jerarquía con capacidad de analizar las cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas. Ha quedado demostrado que en el presente caso esto no fue así. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Pregunto ahora a los señores jueces de la Corte si desean formular alguna pregunta a las partes o a la comisión. Pregunto al señor juez Ricardo Pérez Manrique. Muchas gracias. Pregunto ahora al señor juez Raúl Zaffaroni. No. Pregunto ahora al señor juez Eduardo Ferrer MacGregor. Pregunto ahora al señor juez Eduardo Biogrossi. Y pregunto ahora al señor. Qué bien portados que están. Muchísimas gracias a los representantes, a los agentes del Estado, a la Comisión Interamericana, por el enorme esfuerzo que han hecho al acudir y presentar en el día de hoy todo lo relativo a un caso tan importante y tan complejo. No hay más preguntas. Antes de levantar esta audiencia pública, quisiera recordar a las partes y a la comisión
que cuentan con un plazo improrrogable hasta el 9 de marzo del 2020 para presentar sus alegatos finales escritos y observaciones finales escritas respectivamente en relación con las excepciones preliminares, eventuales fondos, reparaciones y costas en el presente caso. De nuevo, deseo agradecer a la representación de la Comisión Interamericana, a los representantes de la presunta víctima y a los representantes del Estado colombiano su comparecencia y participación en esta audiencia, lo mismo que a todas las personas que pacientemente nos han acompañado en el día de hoy y que han estado aquí presentes. Muchísimas gracias a todas y a todos. Buenas noches. Bien, por favor, la corte se retira.